Good evening to everybody. So glad that you're all here. And on behalf of the Center for Latin American and Caribbean Studies here at NYU and its director, Jill Lane, we welcome you to the screening of the documentary La Guerra del Café, La Conexión Rosenberg. First, we want to let you know that there's a change in the program since due to health reasons, our presenter, our original presenter, Greg Grandin, will not be able to be here. But we're lucky that we got a wonderful person to be here with us as a discussant, Kate Doyle, director of the Guatemala Project at the National Security Archive. We greatly appreciate your presence here. Thank you. So this great event is truly a collaborative project, as much as the documentary that you will watch tonight. Thus, we want to acknowledge our partners in this project, Caras y Caretas and Grupo Octubre in Argentina, the King Juan Carlos Center of Spain, who are our hosts in this facility and partners. Also, we want to acknowledge Cinema Tropical, NYU Cinema Studies, and the Urban Democracy Lab, plus the Havana Film Festival for helping us spread the words about this event. And last but not least, our friend Ernesto Seman of the University of Richmond, who made a connection to bring this event to NYU and to CLACS. Make sure, they say here in this recommendation, to use the hashtag CineClacks and La Guerra del Café if you're tweeting anybody about this event tonight. And now I am going to leave you with Ernesto, who's going to announce the event. Thank you. Thank you. Thank you, Pamela. Very briefly, first to put some names to institutions that the institutions that she mentioned. Omar Dawajere and Pamela Calla from CLACS, who helped us to make this possible. Victor Santamaría from the Grupo Octubre, the Octubre Group, which is the media group that produced the documentary and also helped to make this event possible. Again, I want to insist in bringing Greg's personal apologies for not having able to be here. He literally broke his leg. The good news, if I can say so, is that because of that we have Kate Doyle. For those of us working on recent Latin American history, U.S. foreign policy to Latin America, for those working on Guatemala, like Greg himself, the work of the National Security Archives in general, and Kate Doyle in particular, is a permanent and an immediate reference. So it's a real honor to meet you personally and to have you here tonight. What we are having to do is the following. I'm going to introduce briefly Oscar Feito, the director of the documentary, and Kate Doyle. Then we're going to watch a documentary that runs for an hour and 20 minutes and has subtitles in English. And then Kate is going to lead a conversation with the director and with the public. So let me introduce Oscar Feito first. Oscar Feito is a journalist and an expert in public communication from Argentina. Since the beginning of the democratic transition in Argentina in 1993, he has worked in different capacities in the private sector as a consultant, but also with the Argentine government and the government of the city of Buenos Aires. More important for tonight, for more than a decade, he's been working on documentaries, mostly related to social and political issues in Latin America, and topics in relation to human rights and the rule of law. His first documentary as a producer and as a writer is Ejecuciones Extrajudiciales, about the actions of paramilitary forces within the prison systems in Central America in general, and Guatemala in particular. The documentary that we are about to watch is his first documentary as a director, and his second documentary in which he's working. And he's working now on a new documentary on the
Cromañón tragedy. The Cromañón tragedy. Cromañón was a nightclub in Buenos Aires in December 2004. A fire killed there almost 200 kids, 200 people. Probably one of the largest non-natural tragedies in Argentine history. Gabe Doyle is a senior analyst of U.S. Foreign policy and U.S. policy to Latin America at the National Security Archives, of one of the most wonderful institutions in this country. She directs different research projects within the National Security Archives, including the Guatemala Project, which collects declassified documents from the Guatemala and the U.S. government since 1954, the year of the CIA-backed military coup against Jacobo Arbenz in Guatemala. She has worked with human rights groups and truth commissions and prosecutors throughout Latin America and extensively in El Salvador, in Mexico, in Peru, and in Guatemala, but also in some aspects related to the Southern Cone, the participation of the U.S. in the Condor plan as well. The documents that she made public in 2009 about the Operación Sofia, that was a plan for the extermination of indigenous population in Guatemala in the early 80s, was used as an evidence in the trial against former President Efraín Montt. She also unveiled in relation to Guatemala the Death Squad dossier, which is diary that sort of chronicles the disappear and killing of more than 100 people in Guatemala. In Peru, her request at the Freedom of Information Act led to the creation of the Peru Project within the National Security Archives, but also her testimony because of that work as a witness expert was used in the trial against Montesinos and against and Alberto Fujimori as well. She received in 2012 the Alba and Buffy Foundation Prize for Human Rights Activism, and she has written and edited volumes and book chapters and articles extensively about human rights in Latin America and the U.S. foreign policy, both here and in Latin America. So, with all this, we're going to watch the documentary. And after that, we'll have Doyle and Feito in the stage for, I hope, an interesting conversation. Thank you. Why don't I start just with a little bit of commentary? Mm-hmm. I was asked to speak in English, so I'm going to speak in English. Thank you so much, Oscar. This is the first time I've ever seen this film. It took me a little bit by surprise, and we'll explore that. You have now all gone down the rabbit hole that is Guatemala. Mm-hmm. How did it feel? Yeah. Pretty disorienting, yeah? I don't think I'm ever going to forget the scene of Benedicto Lucas Garcia sitting in front of a gigantic jigsaw puzzle of a castle while he talked to you about the war. That was kind of an amazing moment. I'm glad you ended on that note about corruption, because Guatemala has experienced a tremendous kind of earthquake of social protest and a powerful voice against corruption in the country that has culminated last year in a series of enormous popular demonstrations that brought down the government of General Oscar Otto Perez Molina and his vice president, Roxana Valdetti. Many of the people that you saw interviewed in the film are now either in jail or fugitives from justice. Luis Mendizabal,
one of the main spokespeople here, is a fugitive from justice. He's been linked to the largest and first corruption scandal, which is known as La Linea, which is a scandal that showed the ways in which government officials and people in the private sector were using the aduana, the customs and border crossings, to make money and steal funds. Gustavo Alejos is now in jail, waiting trial. He was the private secretary of Colom, who was initially implicated in Rosenberg's video. He's in jail, awaiting trial, that is, indicted for having served as a kind of lobbyist and go-between the public hospitals and the pharmaceutical industry that brought at exorbitant prices and, of course, created kickbacks for him and others, pour medicines into the hospitals and medicines that people didn't need. Another huge corruption scandal. So this is a curious film, and we'll just start there. It's a curious film because you chose to talk to what is often considered the far right in Guatemala, Mendizábal, ¿cómo se llama? David García. García. A very right-wing journalist. I thought it was quite, let's say, diplomatic of Berganza, the political scientist who we came back to several times, to call, I don't even remember whether it was Mendizábal or García, a fairly conservative person and an interesting fellow, because these are sort of just about as far right as you can get in Guatemala, these people. And many of them, Mendizábal is connected to a very sort of long history of deeply nefarious intelligence operations. And so I'm sort of curious as to why you chose to approach this subject through them, how that happened, and what were some of the choices you made. I'll just ask a couple of questions and then we'll turn it over to the audience, but I'd love to start with that. Efectivamente, un documental lo que trata es de tomar todas las posiciones. Hay una posición editorial que aparece y creo que está representada en básicamente en el en la aparición allí de las cooperativas y de los dirigentes cooperativos. Es decir, no es solamente la gente de la ultraderecha la que aparece, sino que allí hay una tensión que está explicitada en el documental entre los representantes de las cooperativas indígenas, el poder político, que de alguna manera lo representa en ese momento el propio presidente Colom, y también lo que usted dice. Precisamente es provocativo porque si uno ve el documental hay una parte donde hay un periodista que es un periodista de origen salvadoreño pero que ha trabajado mucho tiempo en Guatemala, es un periodista especializado en temas de investigación que ha trabajado mucho sobre la violencia y sobre lo que nosotros le llamamos escuadrones de la muerte, no sé cómo lo traducen, pero que son fuerzas parapoliciales. Y yo los pongo junto con Benedicto García, que es que fue uno de los jefes de las Fuerzas Armadas durante la Guerra Civil, actualmente está preso, también acusado de excesos naturalmente en el ejercicio de su función. Y esa era la idea, mostrar la atención. ¿Por qué aparecen ellos? ¿Por qué hay que mostrarlos? Ustedes también, pero los latinos también tenemos esa cosa de ser irónicos. Y entonces yo le pongo deliberadamente el sastre a Mendizábal, porque en realidad
él tenía esa fachada y era el hombre que manejaba la inteligencia paralela de Guatemala. De Guatemala había estado en El Salvador, había estado en otros lugares de Centroamérica, vinculado aparentemente a servicios de inteligencia de distintos lugares. Entonces, ellos están ahí para decir que tenían que ver. Generalmente la gente me ha preguntado, qué suerte que no me, bueno, eso es una pregunta profesional, entonces porque cuando paso la película la gente viene y me pregunta quién cree que mató, quiénes creemos que mataron a Rosenberg. Pero la respuesta que uno encuentra de quiénes creen que mataron a Rosenberg, en caso de que lo hubiera matado a alguien, es justamente que aparezcan estos señores aquí. Que casi que se incriminan, no sé si se incriminan, pero que muestran su participación. Ahí está el hombre que grabó el video. Ahí está el hombre que le da la idea de grabar el video. Ellos están ahí y sí, había que tenerlos. Fue mi mayor preocupación. Yo pensé que como ellos tenían algún input respecto de que iba a ser muy dura la película con ellos, que naturalmente nosotros íbamos a mostrar ese lugar de la derecha, teníamos miedo que no actuaran, que no quisieran participar. Y paradójicamente ellos quisieron participar y dijeron las cosas que dijeron y muchas más que todavía están grabadas. Entonces, cierro la pregunta con esto, o trato de redondear la pregunta. Hay una idea que trata de transmitir la película y es que hayan sido, cuales hayan sido las circunstancias en las que Rosenberg fue muerto, fue asesinado por su propia iniciativa, inducido o como fuese, lo que sí había previsto, es una opinión personal, aunque no está reflejada ahí, o por lo menos se pone en marcha a partir de su asesinato, es el derrocamiento del presidente en ejercicio. Es decir, había un presidente que había asumido el gobierno, que era representante de lo que se llama los sectores emergentes, es decir, con el voto de las cooperativas indígenas, de los indigenistas, de los sectores más populares, que estaba afectando a la rancia oligarquía de Guatemala. Y a ese señor, a partir de este cruce de intereses sobre el asesinato de Rosenberg, repito, haya sido hecho por quien haya sido, se monta un golpe de Estado. Y por eso se los vincula a ellos y se lo hace aparecer a Mario David García participando del golpe de Estado contra, el intento de golpe de Estado contra Vinicio Cerezo y demás. Están ahí. Porque a estos señores hay que ponerlos en evidencia. Okay. I mean, for me it was fascinating to hear them and see them because we don't normally get to do that. They are shadowy figures in Guatemala and they don't sort of put their face on their ideas and their words in the way that they did in your film, and that makes your film very unusual and exceptional. On the other hand, the sort of way the CICIG story was presented ended with the kind of feeling that CICIG was a disaster and a failure for the country, whereas I think by now the general consensus both outside and inside the country is that CICIG has done an extraordinary job in rooting out corruption. Many of these cases, including the Alejos, Gustavo Alejos, Mendizábal, and others who are in the film who are now under indictment or fugitives, were investigated and indicted with the help of CICIG. And in fact, the resolution on the Rosenberg case was seen as their sort of first real triumph, and is still pointed to as kind of the moment when CICIG became relevant. So I just want to make sure you know that, because it's hard to see that in the film only because those particular characters and Giselle are very fiercely opposed to CICIG, and it's a good thing to know as you watch the film. But maybe some of you, you know, have comments. You started to speak before we opened up.
La muerte de la muerte de los Musa, como que se va a un tercer plano y no, o sea, como que se, o sea, cualquiera de los relevantes de los Musa dentro de las cooperativas. Entonces también está ese bochinche del el dinero que se invirtió en la bolsa de valores aquí. O sea, ese dinero se perdió. Bueno, cuando el banco ese, ¿cómo se llama? Guachovia. El Guachovia, o sea, ese dinero que invirtió en las cooperativas, eso se, ese dinero se perdió y alguien ha respondido por eso. O sea, está la pregunta de los Musas, ¿cuál era el, por qué los mataron o quién fue que los mató? Y si ellos tienen que ver con la cuestión esa de ese dinero, esas inversiones que se hicieron en la banca, y que se me imagino, no dicen cuánto dinero fue que se invirtió, al menos que serían millones de dólares. ¿Qué pasó con eso? O sea, alguien salió. Eso está, es parte de la gente que están acusadas de que usted mencionó, gente que todavía están o son fugitivos. ¿Y las cooperativas? ¿Cuál ha sido la suerte de las cooperativas hasta este momento? ¿Están vivas o hay una esperanza? Y es interesante ese, la cuestión para mí también de cómo el agro tiene esa, adquiere ese poder de poder elegir un presidente donde se le da esa, se legitimiza. Y me recuerda un poco, yo creo que el caso de Cuba, cuando la revolución cubana, que no podemos negar que la, ¿sabe? La revolución empieza en Santiago. Pero la participación de la gente del agro, y que todavía yo considero que en Cuba, es una cosa que tiene la revolución, que le dio poder, legitimización a la gente del campo, al guajiro. Y yo creo que eso también se estaba tratando de hacer en Guatemala, con, en este caso, los agricultores de café, que obviamente tienen un poder, porque tienen un poder económico increíble. Pero ahí podemos hablar por un rato largo sobre esto, pero si puede aclarar esas cosas, se lo agradecería. A ver, voy a ser breve en esta parte, porque no, es muy complejo entrar en eso y creo que no todos tienen mucho tiempo. Yo puedo hablar toda la noche, pero lo que quiero decir es que, a ver, en relación al tema de los Musa, lo que acontecía era que había ahí hace mención a una organización del café, esa, y a la condición de Guatemala de ser uno de los principales productores y exportadores de café. El gobierno de Guatemala recauda un porcentaje de la exportación de ese café, y la exportación de ese café la administra esta organización que se llama ANACAFE. En esa organización que se llama ANACAFE participa el sector privado y, de alguna manera, el Estado. Pero ahí están los que son los... Usted tiene que tener en cuenta también que Guatemala es un país en el cual el 2% de la población, el 2% de la población, es dueño del 75% de la tierra y de la riqueza. Entonces, ese es el nivel de desigualdad que tiene Guatemala. Cuando hablamos de cooperativas indígenas, hablamos de... ni siquiera minifundistas, hablamos prácticamente de chacras familiares, personales. Esos son los grupos indígenas que están, o las cooperativas que están agrupadas. Hay más de 500 cooperativas. ¿Eso lo llaman los emergentes? Sí, pero no solo eso, sino también otros sectores económicos que naturalmente comenzaron a aparecer porque organizados, y porque además exportando, y porque además con management, y porque además accediendo a mercados y demás, comenzaron a colocar su producción en el exterior y naturalmente a beneficiarse de eso y a crecer y a tener un mayor poder. No por ese poder es que pusieron al presidente. El presidente habla de la cantidad de votos que obtuvo. Ellos no tenían un poder económico para poner un presidente, como sí pasaba con los otros sectores. Ellos lo que tuvieron fue votos, y el presidente respondió de alguna manera a ese sector popular, y entonces sí se vieron afectados intereses de sectores de lo que se llama ya las ocho familias, es decir, la rancia oligarquía terrateniente que controla los medios de producción
en Guatemala. Entonces, respecto de la muerte de Musa, hay muchas teorías, porque está también, yo creo que quizás sepan ustedes que hubo un artículo que hizo conocido este caso, que salió en la revista New Yorker, y que el señor Matt Damon compró los derechos para producir una película que creo que está filmando, y con Ben Affleck, y es muy probable que a lo mejor quizás tenga otra arista que tiene este enfoque, que es un documental, no una película de Hollywood, porque naturalmente es muy espectacular el hecho de que él haya tramado su muerte, quizás haya sido así, cuál fue la motivación de eso, y además esta parte del romance clandestino que él tiene con esta persona. ¿Es cierto? ¿Eso fue cierto? Bueno, yo no tengo idea. Así que fue que él era el amante de esta mujer, bueno, aparentemente lo dice todo el mundo. Ellos tenían una relación casi pública, de hecho se iban a ir a vivir juntos. Pero yo no quise entrar en esa parte, porque hasta un señor que aparece ahí, que está preso, como dice la señora, que era el secretario del presidente, da a entender que pudo haber sido el propio Rosenberg el que quiso deshacerse de su suegro, porque su suegro era un árabe, como decían, ortodoxo, que no iba a permitir de ninguna manera que su hija se separase, que a la anterior hija que se había separado no le había hablado durante muchísimos años y que la iba a desheredar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, toda esa parte de alguna manera rosa, rosa, violeta, pero de la parte pasional y de la cosa personal, yo la menciono para ser honesto con la historia y no dejar de mencionarla. Pero no me concentro en esa parte. Me concentro en la parte de lo que es la parte de la tensión social, de la tensión política. Y lo que dice la señora es muy cierto. Quizás lo que la película no cuestiona a la CICIG, sino lo que la película cuestiona es a la actitud en un determinado momento del comisionado, que quizás haya tenido alguna razón de Estado, como pero eso ya es inferir, de por qué cerró el tema acusando solamente a los ejecutores materiales y diciendo, este hombre se mandó a matar, y la cerró ahí. ¿Por qué? Y ahora sí voy a decir algo estrictamente personal, y no está puesto en la película de esa forma, sino simplemente está descripto para que cada cual forme su opinión, pero sí voy a decir una que tengo, de la que no estoy tampoco convencido totalmente, pero a la que más me acerco. Y es que todo estaba podrido en Dinamarca, para decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que ha mostrado luego la acción de la CICIG? Años después, ahora por ejemplo. Entonces, allí había, miren, voy a tratar de ser muy concreto y rapidito. Una organización de café que administraba fondos públicos, que no estaba autorizada por estatuto a colocar esos bonos más que en bonos del Tesoro de los Estados Unidos o en propias inversiones, que lo había puesto en un portafolio de un banco y que quiebra ese banco en medio del crash y desaparecen 12 millones de dólares. Entonces, Ana Café era para investigarla hasta el fondo de todo, a saber qué había pasado con esos fondos, dónde estaban y por qué se había faltado al estatuto y se habían depositado en un fondo especulativo en lugar, porque ellos eran dineros públicos, número uno. Número dos, hay una mención allí al tema de los pasaportes. La empresa, quien manejaba los pasaportes en Guatemala, el negocio de los pasaportes, como se dice, en Guatemala, era este señor que aparece ahí, el sastre. Por eso además manejaba la información de inteligencia, porque tenía toda la data. Él intenta, cuando aparece Colom, se tiene que hacer una renovación, se renueva la licitación como en cualquier parte. Él dice que existió una presión de Estados Unidos o quien fuera, y propia de él también, por estos pasaportes que se otorgaban de manera irregular y demás. Pero en esa licitación también se le otorga a una empresa vinculada a este señor que aparece ahí, secretario del presidente. O sea que quizás si investigaban también al presidente, y si investigaban al secretario del presidente, quizás hubieran descubierto que
se le había otorgado una licitación, nada más ni nada menos, que para hacer los pasaportes a un amigo del secretario del presidente. Entonces, ese era un segundo elemento. Si hubieran seguido adelante con Mendizábal, hubieran descubierto que Mendizábal era parte de una organización terrorista vinculada al Estado para producir inteligencia fuera del Estado, para darle cobertura. Él cuenta ahí que era amigo de este señor al que después matan, que era un hombre formado, era un venezolano que fue formado en la época de las guerras de insurgencia, como instructor de tropas y demás, que dice, se lo trajo a Guatemala para armar empresas de seguridad. Esas empresas de seguridad eran escuadrones de la muerte, que él dice ahí, que aparecían después, empezaron a aparecer chicos con las manos atadas, etcétera, etcétera. Entonces, si hubieran metido el cuchillo hasta el hueso, creo que saltaba el país. Y quizás, a lo mejor, quizás, ahora opino yo humildemente, y me hubiera gustado que Castresano hubiera estado y lo hubiera podido discutir, obviamente no lo hubiera admitido si fuera así, y quizás no lo fuera, que en realidad si se hundía el cuchillo hasta el hueso, hubiera pasado lo que pasó después, que no quedó nadie en pie. Cuando la CICIG actuó como tenía que actuar ahora, no quedó nadie en pie, están todos presos. Decíamos la otra vez con unos amigos que el documental está maldito porque vamos contando cómo van pasando los meses o los años y las personas que aparecen ahí van estando presas, porque ya creo que quedan muy pocos de los que están ahí que todavía están libres. Entonces, todo eso formaba parte de un gran sistema y están todos puestos ahí. Entonces, yo tomo lo que me decís sobre el rol de la CICIG. Uh-huh. La CICIG ha sido de una gran utilidad. Uh-huh. La CICIG hizo, movió, sacudió la estantería. Uh-huh. en un país donde se junta tanto el poder de la fuerza con el poder económico. Uh-huh. Pero quizás en ese momento hubo alguna decisión por la cual, quiero creer que quizás haya sido una razón de Estado, una razón política. Uh-huh. No se llegó hasta el fondo. Y entonces dijo, él se mató solo. Quizás se mató solo. O quizás no, o quizás lo mandaron a matar, o quizás lo indujeron a matar. Uh-huh. Esa señora que aparece ahí dice, este hombre se tenía que morir. Yeah. Well, I do think that the film shows, or at least lifts the cover off of this huge problem in Guatemala that the president very briefly makes reference to when he says poderes paralelos. It's this concept of clandestine powers, parallel powers, hidden powers, which has to do with the ways in which the military, retired military, present government officials, retired government officials, and people in the private sector have sort of woven these shadowy organized crime rings, these huge networks of organized crimes. And they don't mirror the government. They weave in and out of the government. And this is why it has been so hard for CICIG, the government itself, the Ministerio Público, and anybody to get a handle on how to disentangle this web of organized crime that is the parallel powers. But I love the way the film gives you this glimpse of people like this Mendizábal, who's this private citizen with control over passports, as you mentioned. And anyway, it does dip into that. So let's have some more questions. Yeah. Yeah. Did your film play any part in exposing these people and going to jail? No. No. El documental se hizo posteriormente al hecho y las personas que están detenidas por causas que de alguna manera tienen conexión, pero no específicamente por el caso Rosen. El caso Rosenberg se cerró con lo que presenta Castresana, que es que él se quiso matar y que quienes lo ejecutaron sí están presos, son los sicarios. O eventualmente lo acusaron un sicario. ¿Perdón?
eventualmente acusaron sicarios. Sí. No, están, los acusaron y los sentenciaron. Los que mataron. Hi, very interesting to see the movie and then to hear your comment. You totally upturned my opinion about what maybe happened. So it's very interesting to see when things are omitted, actually, how much truth is there, or at least a more objective point of view. I just wanted to ask you first, why not dedicate more time to the personality of Rosenberg? Because it would be interesting to know if he really did it himself just to become a kind of powerful force of change by committing a suicide. And you know, raising all of this, the voices and everything, because he was probably like everyone else in Guatemala who is honest, outraged by the system, and you can use your death for that. But if we don't know his personality, it's very hard to figure it out, and we didn't hear much about him at all. And the second question is also, how did you convince these people to talk to you, all of them? I'm just curious. Good question. Bueno, hubo una decisión de no avanzar en la personalidad no en la personalidad, sino en meternos tan dentro de la historia de... ¿Lo apagué? Hola. Hola, perdón. Sí, disculpen. Empiezo nuevamente. Quiero decir que hubo una... deliberadamente no decidimos entrar en la personalidad de a fondo de Rodrigo Rosenberg. Porque no podíamos hacer Ben-Hur, que dura 7 horas, y queríamos concentrarnos en la tensión política y en la... y en la tensión político-social. Yo no creo que, y creo que la película muestra que Rosenberg fuera un héroe. Rosenberg estaba involucrado en cuanto negocio ahí aparece, absolutamente en todos, en los del sastre, en los de los pasaportes, en el del negocio de Ana Café, de los cafeteros, ahí aparece. Raj dice que era su amigo, el otro dice que tenía la empresa de pasaporte puesta a nombre de él, el otro dice que su amigo Raj era, él era el abogado del que había llevado los fondos a Estados Unidos, es decir, él era un abogado que tenía un bufete de abogados que respondía a ese sector, y él lo que era, naturalmente, era un representante de ese rancio sector de la oligarquía, a quien le molestaba naturalmente un gobierno que tampoco era de izquierda, era un gobierno de centro, como era el de Álvaro Colom, que estaba afectando intereses de la oligarquía. Casi lo mismo que dice un muchacho periodista ahí, que dice, no es secreto que a la derecha nunca nos gustó Colom y qué sé yo. Así que él tenía eso. Cuando él llama a la reacción sobre este presidente, qué sé yo, habla de eso, habla de que había una idea de que Álvaro Colom podía convertirse en una suerte de Chávez, un disparate, porque tampoco se le pasaba por la cabeza a Colom en absoluto, ni ser Chávez, ni no ser Chávez, ni nada por el estilo. Entonces, respecto de su personalidad, hay cuestiones muy complejas. La verdad es que es como con Castresana, ahí yo a veces cuando la veo, ya no la he cortado más, pero a veces cuando dice que si vivía con dos chicas o no, bueno, yo lo dejé, la verdad que está mal, en algún momento lo voy a cortar porque cada cual vive con quien se le da la gana. A lo que me refiero es a que esa parte y la de la relación que tenía, irregular, no me sale la palabra, la relación que tenía no formal con esta mujer, que era casada, era un factor que creo que también explica mucho. Hay una idea, ¿qué pasó? Voy a ser muy breve porque si no me extiendo, pero su pregunta me lo provoca. Mire,
todos los días, cuando el señor Musa llegaba al mediodía, salía y se iba a almorzar a su casa. Quien lo llevaba en el coche era la hermana de Marjorie, que es una señora que se llama Aziza Musa. Todos los días, a las 13 horas, ella lo llevaba. Ese día, suena el teléfono, ella se queda, Aziza se queda contestando al teléfono, entonces Marjorie dice, no, no, papá, te llevo yo. Y lo lleva. Lo que explica este otro señor Alejo en un determinado momento es que a Marjorie le empieza a sonar el teléfono de una manera desesperada. Cosa que eso sí es cierto, porque el teléfono de Marjorie aparece con una infinidad de llamadas antes que se produzca el ataque, que es cuando para en un semáforo, aparecen los sicarios y lo matan. Y además los sicarios son sicarios, no son sicarios como en la película de James Bond. Son sicarios, agarran y pum, 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 pum. Nada, hay que verlos. Entonces, la matan a la chica también. Lo que, si esa es la película que supongo que hará Matt Damon, y si no me gustaría a mí hacerla con Matt Damon también esa parte, pues también es interesante, que quizás, como insinuó una persona ahí, él manda a matar a su suegro y los sicarios matan, o accidentalmente, si uno quiere quedarse con esa historia, a su amante, y entonces él entra en un estado de depresión absoluto y es manipulado y llevado hacia esta situación. Y en esa situación lo mataron, le hicieron grabar el video, se mató, lo que fuera. Le pudo haber pasado cualquier cosa, él estaba destruido por lo que había pasado. Mucho más aún si él hubiera sido quien hubiera querido ejecutar a su suegro. Y la otra cosa que tiene que ver también con este hombre, con la personalidad de Rosenberg, es que, por ejemplo, Rosenberg era un hombre... pero no, si hubiéramos hecho una película de Woody Allen, Rosenberg no se llama... Rosenberg es el nombre. Su apellido es Marzano. Lo que pasa es que Rosenberg se llamaba a su papá que no le quiso dar su apellido. Entonces se llama Rodrigo Rosenberg como nombre, que es el apellido de su papá, Marzano. Tenía una relación con su madre, que había muerto hacía un tiempo, hacía poco tiempo, muy, 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 muy cercana, muy endogámica, y también estaba muy deprimido por eso. Es decir, la parte de lo que tiene que ver con la personalidad de él era muy compleja y también muy atractiva, pero voy a ese punto. Pero no era un héroe. Make another movie about him, then. Sí, me gustaría. Y respecto de cómo los encontramos, mire, pasa algo muy particular cuando se enciende la cámara, cuando la gente habla. Yo hice un documental anterior a este que se llama Ejecuciones Extrajudiciales, y no, todos nos sorprendimos porque en un momento un rey, no voy a contar toda la historia porque si no se va a hacer muy tarde, pero son asesinatos que se producen por grupos parapoliciales dentro de las cárceles, limpieza social. Entonces nosotros nos sorprendimos porque había una suerte de testigo protegido que apareció a través de un contacto de producción, naturalmente, que nosotros hacemos, y este hombre empieza en un determinado momento a contar una historia, y la propia gente que lo tenía como testigo protegido se sorprende porque él dice en el documental, en el otro documental, que previo a la matanza que se produce había habido una reunión en la cual el jefe de quien después ordenó el operativo donde se mató a mucha gente y quien controlaba la cárcel habían tenido una discusión en la cual habían hablado sobre el control del manejo del negocio de las drogas en la ciudad de Guatemala. Y este hombre empezó a hablar, y las propias personas que nos lo habían traído se empezaron a sorprender, porque además, naturalmente, estaba quedando grabado. Hay una parte de Mendizábal donde Mendizábal dice, este señor el sastre, dice, no está puesta acá, pues si no... dice, a nosotros... y yo le contaba a la profesora y a la amiga que... este señor Mendizábal empieza en un momento a usar un plural que yo no sé a quién se corresponde, porque él dice, nosotros nos dimos cuenta, después de Panamá, que ese no era el motivo, que ese no era el modelo, porque siempre salíamos perjudicados.
con militares entrando de una manera violenta, entonces la imagen que daba. Entonces cambiamos la estrategia y empezamos a generar situaciones donde se alimentara la investigación de casos de corrupción, etcétera, etcétera. Y cita a Fujimori, está grabado. ¿A quién se refería? No sé, yo puedo tener una idea de a quién se refiere. Pero entonces es increíble lo que pasa cuando se prende la cámara, porque a lo mejor es cosa que la gente tenía ganas de decir y que cree que entonces ahora lo va a poder decir, o no se da cuenta, o funciona el inconsciente, no sé. Pero bueno, afortunadamente pasa. La única persona que además de Cartesana que no quiso hablar y que nosotros lamentamos fue la hermana de Marjorie, Aziza Musa, porque queríamos tener toda esa versión a la que usted hace referencia, a sus padres, etcétera, etcétera, y no fue posible. Hablamos con ella, hablamos con ella sin la cámara, pero no quiso participar. Mm-hmm. One more question. Let me just repeat something that Oscar said, which was that The New Yorker wrote, David Gran and The New Yorker wrote in 2011, I think, a really amazing article about this case. And it does give a little rich background on Rosenberg himself, and then plunges into the details of the case. It's page turner. I highly recommend it. Now that you've seen the film, you'll want to read the story. Anybody else? A last question? Lo pueden leer, está en la web. Ah, bueno. Sí. Perfecto. Any more questions before we thank our director for that mind-bending film? Muchas Thank gracias. You so very much. Quiero decir una cosa antes de terminar, y es que primero, en lo personal, me produce una gran satisfacción poder estar en la Universidad de Nueva York, que nos hayas acompañado. Quiero agradecerle a mi amigo de muchos años y colega Ernesto Semán, que hizo posible que estemos acá. Y quiero decirles que no estoy solo, sino que he venido con la gente que he venido con... Estamos... Hola. Está aquí la gente que produjo la película, y sobre esto quiero hacer un breve comentario. Cuando yo llevé el proyecto en mi país, lo llevé a una productora muy importante, que es una es un grupo que produce una variada actividad cultural, entre ellos también películas. La particularidad que tiene este grupo, está aquí su presidente, se llama Víctor Santamaría, allá atrás, está aquí el CEO y encargado de todo el área de medios, que es el señor Meritelo, que está aquí. Ellos confiaron en esta película y me dieron el dinero para que yo pudiera hacerla. Y lo refiero especialmente porque el Grupo Octubre es un grupo que nace de una organización de trabajadores, nace de un sindicato, que es el sindicato de los encargados de los edificios, las personas que ordenan, administran los edificios. Entonces, es una organización gremial importante que ha desarrollado una gran actividad cultural. Y aquí se producía un mix muy interesante, porque por un lado, los trabajadores en Argentina son básicamente trabajadores del sector industrial, de lo que nos quedó de una época de más gloria, pero del sector industrial, del sector trabajador y de servicios como este sindicato. Pero los trabajadores en Guatemala son del sector agropecuario. Entonces aquí se dio una situación que cuando yo llevé esta película a la gente del gremio, a la gente del sindicato, lo que les dije es una película que habla sobre la problemática de los trabajadores en Guatemala, que allí son campesinos, y ellos decidieron apoyar la película. Y está también aquí de Guatemala el señor Italo Antoniotti, que aparece aquí en la película, y está sentado allí atrás también, y quiso venir a Nueva York, y ellos hablaron, nosotros pudimos hablar también
mucho con ellos y como dice aquí, ellos se vieron afectados porque hubo una acusación sobre la asociación, sobre las federaciones de cooperativas indígenas, que les significó una pérdida de mercado muy importante, porque naturalmente al aparecer vinculado a un caso como este, los clientes empezaron a retirarse, luego los fueron recuperando, pero como decía, como dice la película, el café que tomamos en Starbucks, o el café que tomamos en Ili o demás, es un café de las cooperativas indígenas de Guatemala. Y recuperar esos mercados a ellos les llevó mucho tiempo y fueron naturalmente acusados y después naturalmente retirados. La acusación, de la misma manera que este otro señor que aparece ahí, empresario y demás, pero bueno, el otro señor es un empresario y no por eso haya que justificar si fue acusado justamente. Pero quiero decir, en este sentido, sí hubo un sector de los trabajadores que está afectado. Entonces, acá hay un... No quería dejar de decirlo, y con esto termino, les agradezco a todos además que hayan estado aquí, que naturalmente tiene que ver con dos patas en dos lugares de América, en América Central y en América del Sur, de lo que tiene que ver con el sector de los trabajadores. Así que bueno, muchas gracias.